Una semana de terror y vergüenza para Colombia, por Eugenio Trujillo Villegas, director de Sociedad Colombiana Tradición y Acción. Terror y vergüenza, esa es la realidad de lo que pasó la semana pasada en Colombia. Si alguien piensa que es una afirmación exagerada, lo invito a considerar los hechos. Comenzó con la celebración del lunes 1 de mayo, desde el balcón de la Casa Presidencial, haciendo alarde de una demagogía ridícula y farsa. Petro anunció que si el Congreso de la República no aprueba sus reformas, entonces promoverá una revolución para que las apruebe el pueblo. Eso significa que amenaza al país con una dictadura y que desconoce la independencia y la soberanía del Congreso, donde se deben aprobar las leyes sin amenazas y sin extorsiones. Habló también del yugo esclavista de la colonia española y se refirió a los jóvenes de esa época para hacer un paralelo con los de la primera línea terrorista del presidente, que en forma simultánea eran elogiadas en Cali con vivas y alabanzas por la vicepresidente, los mismos que destruyeron a Cali y a Colombia durante el paro terrorista del año 2021. Petro recibe honores de una monarquía que desprecia. Al día siguiente, Petro llegó a España para una visita oficial en la cual recibió muchos honores de la corona española. A pesar de haberla injuriado el día anterior, asistió a una cena de gala ofrecida por el rey, en la cual mancilló los protocolos y la etiqueta. Fue transportado en el Rolls-Royce del Palacio Real, que perteneció a Franco, se alojó en el Palacio de Pardo y recibió el collar de la Orden de la Reina Isabel, la máxima condecoración que España concede a un jefe extranjero. Es decir, el presidente marxista que anuncia desde Bogotá su desprecio por la monarquía española acepta a ella todos los honores. Y obvio, también es incoherente y contradictorio que la decadente monarquía española se los conceda a quien tanto la odia, la desprecia y la insulta. No se entiende por qué Petro aceptó la condecoración de la reina Isabel de Castilla si el día anterior la había acusado de genocidio, esclavitud y sometimiento de los pueblos americanos. Si tanto desprecia a la monarquía por sus convicciones anarquistas y revolucionarias, hubiera tenido la decencia de declinar la honrosa condecoración y los demás honores con que fue agasajado. Igualmente, si supiese algo sobre la reina Isabel, sabría que fue precisamente ella la que prohibió la esclavitud, los sacrificios humanos y el canibalismo que practicaban los pueblos americanos, especialmente los aztecas y los incas. Fue ella quien promulgó las leyes de Indias, que para su época fue el más avanzado código del mundo en la defensa de los derechos humanos. Los pueblos americanos fueron proclamados libres de sus opresores e incorporados a la corona española en pie de igualdad con las demás naciones que hacían parte del imperio, en cuyos dominios jamás se ocultaba el sol. Después, Petro no asistió a un desayuno programado con los más importantes empresarios españoles, que querían conversar con el presidente sobre las posibilidades de inversión de Colombia. Los dejó esperando, con la excusa de que el presidente no madruga. Toda esta vergüenza diplomática se fue ejecutando mientras su esposa bailaba y brincaba al ritmo de mapalé en las calles de Madrid. La Guardia Indígena amenaza de muerte al Congreso de la República. Mientras estos horrores pasaban en España, llegaron a Bogotá unos 1.500 integrantes de la Guardia Indígena del Cauca, encapuchados, armados con bastones que simulaban fusiles y en perfecta formación paramilitar. Algunos portaban flechas mortíferas para amenazar al Congreso de la República y a la seguridad que lo rodea. El mensaje no podría ser más claro: si no se aprueban las leyes, entraremos al Congreso, lo destruiremos y mataremos a los congresistas. Además, desde Madrid, Petro amenazó por Twitter a un fiscal, que ha sido el gran acusador de los integrantes del Clan del Golfo, publicando su foto al lado de su pequeño hijo. Ante tantos hechos alarmantes, el fiscal Francisco Barbosa salió en defensa del país y acusó al presidente de estar gestando un golpe de Estado. Además de tener el valor de hacer las denuncias ante los medios de comunicación, el fiscal debe terminar su tarea denunciando al presidente ante el Congreso de la República para que sea investigado y juzgado por su juez natural. No basta con apenas decirlo en público, pues la más importante responsabilidad del fiscal es activar los mecanismos legales para defender la Constitución, ante el anuncio claro del presidente de imponer una dictadura. Igualmente, la Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado de respaldo al fiscal, llamando al presidente al orden, advirtiéndole que él, más que cualquier otro colombiano, está obligado a respetar la Constitución. Al igual que con el fiscal, no basta con decirlo, pues también deberían denunciarlo ante el Congreso para que comience un juicio político. Las FARC y el ELN se apoderan de los territorios. Por otro lado, las FARC, que en ningún momento se han desmovilizado,
anuncian que se tomarán el páramo de Jumapaz que rodea a Bogotá. Es una realidad que junto con el ELN se apoderaron del Cauca, el Nariño, Putumayo, el Catatumbo, los Llanos Orientales, el Bajo Cauca y de muchos otros territorios que están inundados de cultivos de coca y de laboratorios para procesarla. La infamia de Juan Manuel Santos en la ONU afirmando que nunca más habría guerra en Colombia, porque supuestamente terminó gracias a su Nobel de Paz, se desmiente cada día que pasa. La falsa paz de Santos no es más que una narcoguerrilla asumiendo las funciones del Estado, ante la impotencia de las Fuerzas Armadas que ya no tienen permiso del presidente para enfrentar el crimen y la delincuencia. Lo único que puede salvar a Colombia es que inicie cuanto antes un juicio político al presidente, porque viola la Constitución en forma sistemática todos los días. Además, nos amenaza con un derramamiento de sangre si los colombianos nos oponemos a sus disparatadas reformas narcisistas que nos conducirán a la miseria y al caos. Para eso cambió a 7 ministros hace pocos días. Algunos ilusos piensan que actuaba de buena fe y que eran buenas personas. Triste y equivocada percepción. Todos ellos hacen parte del mismo proceso y saben que en el camino de la revolución radical que está en curso, la cabeza de cada uno de ellos tiene que rodar para que el proceso avance. Después de las infamias que promovieron como ministros, reciben el premio de la traición a los colombianos, que será una embajada, un consulado o cualquier otro cargo público donde puedan seguir ganando dinero y apoyando la demolición de Colombia.